el postre. En Mañanera 360 siempre ha sido un tema de conversación el pan. Que si es de verdad, que si es del día o qué le pasa cuando termina el programa. Por eso hoy, Día del Pan, queremos aclarar dudas y dedicarle unos minutos a un tema que nos toca el corazón y el estómago, el pan. Ese delicioso acompañante que nunca falta en nuestras mesas y que siempre está presente en nuestras charlas. ¿Quién no ha salido corriendo de casa sin desayunar y ha hecho una parada estratégica en el carrito del pan? Un auténtico salvavidas, un gusto culposo que es imposible de dejar y que no puede faltar cuando hay café o chocolate para echar chismecito. Puede que no lo sepa, pero el pan dulce, en su amplia variedad, es algo muy mexicano. Concha, cocol, corbata, son invenciones de nuestra tierra. Tampoco olvidemos que el pan ha sido inspiración de canciones. El panadero con el pan. Y ha sido el protagonista de algunos memes. ¡Cómete un pan! ¡Cómete un pan! ¡Cómetelo! 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 El pan es un símbolo de unión y de compartir momentos, y también de disfrutar la vida. Así que por hoy, dígale adiós a la dieta y cómase un pan sin susto. Nosotros en Mañanera 360, como cada mañana, nos comeremos alguna que otra pieza. Abril Herrerías, Mañanera 360.